Yo sí podría, así tipo, me haría un tatuaje así. It's my dream. Como, me muero por hacerlo. Y empezaré paulatinamente, tranquilos, respiren todos. Pero si lo hiciera, me encantaría ir a ver a tatuadores como los que se reunieron en la primera convención de tatuajes en la ciudad de La Paz. Además del arte corporal que también tuvo su lugar en este evento. Vamos a verlo y así comentamos un poco más al terminar la nota. Hola Pica, estamos aquí en la convención de tatuaje. Bueno, estamos aquí participando en lo que viene a ser el Bolivian Art Tattoo de aquí. Bueno, aquí hay artistas internacionales, tanto como nacionales. Tengo 18 años y comencé a tatuar hace un año atrás más o menos, pero ya la afición del tatuaje ya comenzó desde mis 15 años ya. Se necesita tener mucha precisión y se necesita ser artista. Uno así nomás no puede tatuar. Uy, mis primeros pasos fueron comenzando el año pasado. En sí no tatuaba en piel, tatuaba en naranja. Y ahí poco a poco fui comenzando a meterme en la piel. Una persona, en primer lugar, antes de venirse a tatuar, debe estar preparada psicológicamente con un tema en el cual él quiera hacerse tatuar y entonces esté preparado psicológicamente para el tatuaje, ¿no? Me estoy haciendo tatuar la Santa Muerte con Daniel. Es un diseño original, me gusta. Es fuera de lo común. Es el estilo black and gray, que consiste en los tonos de grises, puros grises. Muchas personas llegan y preguntan si eres de verdad o si eres pintura. Mas son todos de verdad y muchos admiran, piden para tirar fotos y todo, mas discriminación nunca sufrí. Antes de venir a tatuarse, tiene que evitar el consumo de alcohol y después del tatuaje, el no sol, no sauna, no piscina y no estarlo hurgando, ¿no? No lo veo mucho por ganar dinero, pero sí se da. Te puedes dar los gustos que quieres, siempre y cuando cumplas con lo que se debe, hacer algo bonito, realizar el arte en la piel. Este va a ser mi tatuaje número 5 de los muchos más que me voy a hacer. Tengo 3 tatuajes. Y este es mi primer tatuaje, me siento nerviosa todavía. Debo apoyar a mi sobrina más porque cada quien tiene su propia decisión y tengo que apoyarlo porque soy la tía. Porque me gusta el diseño que se ve. Apoyarlo y a ver pues, que terminen el trabajo y para presumir. Es un arte, lo consideramos como un gran arte y que está revolucionando el mundo. Me gusta que quede en la piel porque queda en sí toda tu vida, ¿no? Es para toda la vida. No es nada más, pues, ay, me tatúo. Ahí hay un procedimiento. No te olvides que los tatuajes tienen un cuidado que vos tenés que respetar y además de que tenés que pensar muy bien en el diseño porque se va a quedar con vos toda la vida. Es un poco complejo, pero le da adrenalina al asunto. Gracias a los tatuadores y a las personas del arte corporal por compartir con nosotros, con Pica, este su evento. Y nada, esperamos el próximo atentísimos.